Iglesia, bueno, en esta mañana el Señor creo que tiene cosas grandes para nosotros. Y en esta mañana, bueno, yo le pedí al Señor, en realidad, no te sientas, que nadie se sienta identificado primeramente, sino que es algo que Dios me vino hablando a mí. Y creo que cada vez que uno toma este lugar y el desafío de compartir una palabra, le pide al Señor que le hable a uno, ¿no es cierto? Por lo menos los que han tenido oportunidad de compartir algo, digo, Señor, de lo que me estás diciendo, de lo que me estás hablando en esta mañana, quiero ser sensible y quiero en esta mañana ser sensible a lo que Dios viene hablándome a mí. Así que, Iglesia, sentite que esto es primeramente una exhortación para mi vida y después toma la voz, amén. Toma la voz, dámela a mí, nada que ver, pero digo, primero yo, después vos. Bueno, el título de esta mañana, ahí está. El título de la prédica esta mañana dice: este pueblo de labios me honra, pero su Facebook está lejos de mí. La pregunta, siempre cuando nosotros vamos, cuando tenemos que conocer a alguien, digo, las personas se conocen bajo presión. Y digo, una buena oportunidad para saber, viene un hermano de la iglesia y querés saber cómo es realmente, lo invitás a jugar al fútbol. Le decía, hermano, ¿querés venir a acompañarme el día jueves a jugar al fútbol? Y ahí se notan muchas cosas, ¿no? Lo ponen el equipo que más que vaya perdiendo, no el equipo ganador. Y ahí se muestran un montón de cosas que a veces están guardadas. Y en realidad cada uno de nosotros hemos sido moldeados y tenemos una impronta, una forma de ser, un carácter, por lo que hemos recibido de nuestros papás, por lo que hemos recibido de como herencia, porque así como uno recibe cosas lindas o cosas malas, ¿no? Algunos tuvimos la posibilidad de decir, bueno, recibimos, qué bien, un dinero de nuestro papá, una herencia, otra, una deuda, pero bueno, en definitiva recibimos algo. Pero también juntamente con eso recibimos una herencia que es el carácter y que es nuestra forma de ser, nuestro comportamiento y nuestras acciones. Y todo lo que se ve en nuestra vida, a veces que está oculto y guardadito, se refleja y se muestra como es realmente bajo momentos de presión. Ahora, en este tiempo, a través de las redes sociales, vos conocés también a las personas. Y vos te das cuenta que hay personas que son muy tímidas o no expresan lo que siente, pero si cualquier analista o psicólogo quisiera conocer a la persona, podría abrir su página de Facebook, ver a qué le pone me gusta, los comentarios, su estado, y te das cuenta de cómo es la persona. Entonces a veces nos cuesta abrirnos personalmente con alguien, y tal vez a veces decís, uy, tardo años, y vos decís, ¿cómo? ¿Dónde estaba esta persona? Porque no la conocía. Y de repente, no sé si te ha pasado en alguna oportunidad, vos te has encontrado con alguien y pensabas que era muy manso y humilde, y de repente saltó ahí el león escondido y decía, ¿dónde estaba este chico? No lo vi, no lo había leído. No sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿No es cierto? Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero si vos querés conocer a alguna persona, abrí su Facebook, abrí su Instagram, y vas a ver las fotos, las publicaciones, los estados que pone. Y a veces, tristemente, eso revela el estado del corazón, revela cómo estamos realmente, ¿no? La placa siguiente dice, si me llamo cristiano, mis fotos y lo que escribo, ¿dan gloria a Dios? Yo tal vez apunté en esta mañana, estaba apuntando un poquito para entrar al tema que quería mencionar, de esto de que tal vez son las redes sociales, ¿no? Que muestran nuestra condición o la realidad de lo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Entonces, cuando vos decís de la abundancia del Facebook, yo le escuchaba una frase, de la abundancia del Facebook habla tu boca, y bueno, o a lo que está en tu corazón. Y eso es lo que nos pasa como iglesia. Hoy estamos expuestos a muchas cosas, ¿no es cierto? Ideas políticas, situaciones que están pasando a nivel país, esto con la ideología de género, esto con Halloween, ahora es fin de semana, y uno tiene la libertad de expresar a través de una red social que tal vez hay cosas que no expresaría
libremente delante de un auditorio, delante de personas, o a veces lo tenemos guardadito, ¿no? Y les comento así a modo de información, el día, o sea, Dios nos está desafiando y levantando como iglesia a que tomemos cartas en el asunto y nos levantemos y peleemos y realmente nos pongamos en la brecha. El día viernes, por lo menos en el cementerio San Jerónimo, hubo un grupo de brujos y de personas que están en el ocultismo y tuvieron la libertad de entrar al cementerio San Jerónimo y entraron con velas, entraron invocando espíritus, y eso se hizo públicamente, ¿no? Entonces vos ves que hoy, si querés hacer algo así, no está mal, pero si vos querés predicar a Cristo, capaz que no te dejan entrar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la palabra que está escrita en la Biblia y dice que en los últimos tiempos la gente llamará a las cosas que están mal, las llamarán bien, y a las que están bien las van a llamar mal, se está cumpliendo, ¿no es cierto? El día viernes, en la noche de los museos, en un momento hablábamos con mi esposa y decía, sería lindo algún día ir a la noche de los museos y hacer un tour y correr ahí, ¿no? Y este día viernes, en uno de los museos, había unas personas transexuales y travestis que estaban enseñando a unos chicos sobre la historia, creo que era de Julia, una cosa así. Era la vida de una mujer, una nena, que descubre que en realidad no era nena, sino que era hombre. Y eso lo estaba leyendo y salen las fotos y lo muestran leyéndole a chicos, ¿no es cierto? Leyéndole a nuestros hijos. Entonces vos vas inocentemente algún día y vas al noche de los museos y lo vas a decir a los chicos, bueno, vaya al noche de los museos, total, no hay ningún problema, está todo bien. Y te encontrás con la realidad que el diablo te abofetea y te está diciendo, no está todo bien. O sea, hay situaciones que están ahí atacando constantemente a la intimidad con Dios, a la integridad de la persona, a la integridad de nuestros hijos. Y nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos callados o decir, no, me levanto y voy a pelear. O sea, esta tarde para ir a la marcha, y la verdad es que yo prefería acostarme y tirarme un rato y dormir la siesta, pero también entiendo que Dios nos está desafiando como iglesia a levantarnos y levantar la voz, así como la vez pasada en la marcha que se hizo en contra del aborto. En esta tarde los animo, iglesia, también podamos tomar el desafío de hacer un poquito, dormir una pequeña siesta más cortita, pero de levantarnos, seguir y pelear. Porque el diablo está tomando ventaja en algunas áreas del gobierno, y si no nos levantamos como iglesia, ¿se entiende? Entonces, la verdad es que si te muestro la foto, y en un momento voy a mostrar la foto, pero digo, no saco nada bueno mostrando la foto del día de la noche, pero del día viernes a la noche. Pero la verdad, eso es lo que están expuestos y las presiones que tienen hoy los maestros, como hoy acá está Débora representando de alguna manera a la iglesia en ese lugar donde yo está trabajando, y las presiones que tienen los maestros para enseñar de alguna manera algo que está en contra de lo que Dios quiere y de la voluntad de Dios. Entonces oremos por nuestros maestros, por aquellos que son cristianos, que están militando, están ahí en ese lugar, en el colegio. Ahí también está Liliana, ¿no es cierto? Y está dando clases de inglés. De alguna manera estamos bombardeados y el diablo quiere ganar esta batalla en la cual el pueblo de Dios se vea derrotado. En otros países ya hay cosas que son, la verdad, inmencionables hoy en esta mañana. Pero tenemos que conquistar y levantarnos como pueblo de Dios. Y la Biblia dice, hay una promesa de esto. La Biblia dice, si dos o tres se pusieren de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, va a ser concedido por mi papá que está en los cielos. Entonces, iglesia, tenemos que levantarnos y clamar. No puedes quedarte callado. ¿Se entiende? Y también los quería animar a algo antes de empezar y entrar yendo al mensaje. Ayer tuvimos una reunión de matrimonio y fue lindo. La verdad que fue una charla muy buena. La verdad, todo fue lindo, la obrita, la charla, las preguntas al final, el momento de ministración, a mí me hizo bien. Entonces, yo, más allá de que nos haga bien a nosotros como iglesia, yo te animo que tomes el desafío de invitar a alguien. Porque a veces la iglesia, a veces como un espanto para algunas personas, pero tal vez invitando a una reunión de esta índole, por ahí más fácil. Entonces, por ahí voy a decir, bueno, me podría quedar en mi casa, pero la verdad es que te animo a que en la próxima puedas venir, pero no solamente puedas venir, también busques invitar a alguien, para que también la verdad de Cristo llegue a otras personas. ¿Estás conmigo, iglesia? Es un desafío constante. Entonces, bueno, como decía recién, si yo me llamo cristiano, mis fotos y lo que escribo, o lo que vivo, ¿dan gloria a Dios?
Y mira lo que dice Mateo 15:8. Dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud, le dijo: oíd y entended. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a la multitud? Le estaba diciendo: ¿sabes qué? Este pueblo dice cosas lindas de mí, canta lindo, me invoca, ora lindo, pero la verdad es que su corazón está muy lejos. Entonces es como una controversia. Por una parte mis palabras dicen una cosa, pero por otra parte mis acciones hacen otra. ¿Se entiende? Es un desafío constante como hijo de Dios. Y la placa siguiente dice: ¿cómo podemos alabar a Dios y estar lejos de Él a la vez? Si la cercanía a Dios se midiera con palabras, muchos estaríamos muy cerca. Es fácil enredar a la gente haciendo creer que estamos cerca de Dios. ¿En algún momento has falseado mostrando a otro una realidad que no es? Yo sí lo he hecho. Hoy, pastor, sin querer a veces caemos en esa rutina, ¿no? Me ha tocado estar a veces en momentos en los cuales tengo que hacer la cara de ¡ting! ¿Viste? O sea, bendecida propiedad en victoria, ¿viste? Pero la realidad es que a veces estamos siendo luchados y estamos pasando por situaciones difíciles. O sea, es normal que pasemos, pero no tiene que ser la realidad de nosotros, ¿no es cierto? La Biblia nos llama de que vamos en victoria, y somos como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, nuestra condición no debería ser la misma que hace un mes atrás. Nuestras luchas no deberían ser las mismas que hace un mes atrás o hace semanas atrás. ¿Se entiende? Pero es normal que pasemos por circunstancias en las cuales tengamos que hacer buena cara a pesar de lo que nos está pasando. Dice: pero para Dios no cuenta que también podamos expresarnos y enredar a la gente con mensajes muy elaborados. Inclusive a Dios no le interesa cuántos mandamientos cumplimos en apariencia y en religiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces hacemos las cosas para el ojo humano, para el ojo de las personas, pero en realidad nuestro corazón está haciendo otras cosas. Me he encontrado a veces en una situación así, he encontrado gente que a veces vos lo ves y la verdad son excelentes cristianos, excelentes hijos de Dios, pero acá adentro, afuera, llevan no de vida. Entonces, los amigos de colegio no saben que es cristiano, porque la verdad ven a hacer cosas iguales o peores. La gente que te ve en el Instagram, que te ve en el Facebook, que te ve en las redes sociales, no distingue a un cristiano de lo que vos sos. No te distingue. Entonces, ¿debería ser así? Entonces, a veces acá en la iglesia sos un santo, pero fuera de la iglesia estamos viviendo vidas paralelas. Yo entiendo de las presiones, ¿no es cierto? Entiendo de las presiones. Yo estoy mucho en las redes sociales porque vendo algunas cosas por las redes sociales y a veces me encuentro con sorpresas, ¿no es cierto? Me encuentro con situaciones. A veces han aparecido en mi Facebook personajes que decían, ¿dónde salieron esto? Y veo alguna vinculación y se tiene un amigo en común. Y el hermano tal es el amigo en común. Y vos decís, no debería ser así. Pero es así. Todos estamos expuestos, estamos tentados. Y no podemos evitar que las cosas nos bombarden, pero sí podemos no permitir que eso haga nido en nuestro corazón y que sea parte de nuestra vida. Los discípulos, cuando tuvieron que tomar las riendas y decir, yo decido seguir a Cristo, dice que echaron las redes. Miren la siguiente foto. Y dejando las redes, lo siguieron. La Biblia habla de otras redes, ¿no es cierto? Nada que ver con estas redes. Pero me pareció graciosa esta imagen, por eso se la compartía. Dice Marcos 1:18, y dejando las redes, lo siguieron. La gente que lo siguió al Señor estaba dispuesta a morir. La gente que lo dejó al Señor estaba dispuesta a hacer hasta lo último, con tal de agradar al Señor. Y sí, eran personas humanas, eran personas con fallas. Hablaba, como hablaba el pastor Eduardo ayer, Pedro, ¿no es cierto? Una persona que era recontra impulsiva, que le cortó la oreja al soldado, que de repente vos lo veías y te quería pelear a alguno, ¿viste? Y se olvidaba de quién era. Pero esas personas fueron las que Dios usó con imperfecciones. ¿Para qué? Para beneficio de su reino.
y para extender el reino. Entonces cuando vos veas que tal vez hay fallas en tu vida, que hay situaciones que te están bombardeando, que hay situaciones que están atentando en contra de tu vida, no bajes tus brazos. Esto no es un mensaje de condenación, es un mensaje en el cual te tiene que hacer reconocer cuál es tu situación y que vos anheles salir de esa situación por amor a Cristo. Es normal que estemos bombardeados todo el tiempo, pero no es normal que seas parte de lo cotidiano, que tu vida se entremezcle con el mundo y en algún momento dejes de ver, o las personas dejen de ver en vos a Cristo. ¿Se entiende lo que voy? La gente tiene que reconocer en vos algo distinto. Tu forma de hablar tiene que ser distinta. O sea, como le digo muchas veces a mi hijo, papá, esto que estás hablando, no lo digas, porque lo están diciendo tus compañeros, pero no es la forma que te deberías expresar, no es la forma que deberías hablar. ¿Se entiende? Y a nosotros se nos pegan cosas. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Ven insultos en nosotros? Porque acá alabamos a Dios, pero en la casa, cuando las papas queman, ¿qué ven en nosotros? ¿Ven ovejitas mansas? O ven personas que no les importa nada y son desbocados, y tal vez después pedimos perdón, decimos, Señor, bueno, papá, perdóname, no te quise decir tal palabra, pero en realidad la dijimos. Y eso es lo que está en el corazón. Eso es lo que está adentro. Y Dios quiere en esta mañana examinarte el corazón, pero también arrancar de vos esas reacciones, esas cosas que no están agradando y que te están separando de la realidad que Dios quiere que vos vivas. Es un desafío. Esta mañana cuando estaba terminando anoche el mensaje, se me venía la canción esta que decía, la mies es mucha, placa que sigue. La mies es mucha y hay gran necesidad. Y pocos obreros al campo van. Ustedes la conocen, ¿no? Algunos de ustedes. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y yo muchas veces cantaba, heme aquí, envíame a mí. Necesito a alguien que vaya a Ruanda, un lugar, viste, donde ahí. Y decís, envíalo a Diego. ¿No es cierto? Envíalo a David. O sea, y es cuando es, depende de la circunstancia, ¿viste? Nosotros empezamos a hablar y por ahí decimos, Señor, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Y vos decís, hermano, ¿podrías ir a buscar a tal persona que no tiene vehículo? Vos sabés que justo voy cargado con el auto. O sea, es más, justo tengo que ir para otro lado porque después voy a cenar otro lado. Y me ha pasado. Y he visto personas que le digo, hermano, ¿estaría dispuesto por ahí? ¿Podrías llevar a tal persona? Yo digo, uy, no, vos sabés que justo me voy para comer a la casa de mi mamá, porque voy para otro lado. ¿Dónde vas vos? ¿Dónde vivís? En el centro. Yo voy para el cerro. Y se decía el cerro, voy para el centro. Entonces, cuando vos decís, Señor, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Cuando vos decís, yo tomo un desafío de ir a otro lugar y hacer algo que acá no hago, indudablemente estoy falseando. Entonces, constantemente deberíamos estar analizando y pensando cómo está nuestro corazón. ¿Se entiende? Y yo he cantado muchas veces esta canción. Y la verdad reconozco que a veces la mies es mucha. Como dice la palabra, hay mucha necesidad, pero son pocos los obreros. O poca la gente que está dispuesta a pagar un precio. Poca la gente que está dispuesta a hacer un sacrificio extra. Entonces a veces queremos conquistar y decimos, ¿sabes qué? Marcos, tengo ganas de abrir una iglesia, pero falta tres veces domingo al mes. Entonces voy a decir, si voy a abrir una iglesia así, estamos fritos. Yo quiero llegar a las misiones, ¿viste? Y en tu barrio no te conoce nadie. Yo quiero alcanzar a otros, pero la realidad es que no estás dispuesto a pagar el precio. Entonces, ¿cuándo Dios va a hacer algo con vos? Indudablemente no lo va a hacer nunca. Es un desafío de todos los días, es hacer un extra. Por ahí parece que vamos en contra de la corriente, ¿no? Y muchos de ustedes, yo lo he escuchado decir hasta mí mismo, decimos, bueno, pero me acuerdo los sábados cuando tenía libre, ¿no? Antes venía la fútbol, y la verdad. Decimos, bueno, antes tenía libre y ponía la camioneta y me sentaba todos los mates, pero ahora tomo el desafío, y la verdad que este desafío de venir y de estar y de ser parte y de trabajar, no cae en saco roto. No cae en saco roto.
Amén, iglesia, no cansa, Corroto. Lo que estás haciendo por la obra, el extra, el desafío, el venir antes, el congregarte, el buscar hacer un extra, la milla extra, no cansa, Corroto. Lo he visto con mis ojos. Y he visto la fidelidad de Dios cuando hacemos el extra. He visto la fidelidad de Dios. Recuerdo, yo tengo, a veces hay cosas que heredamos y de alguna manera las tenemos como en nuestro ADN, pero hay algunas cosas que estamos luchando. Y yo recuerdo poner una de las cosas lindas que tengo, tal vez que mis papás me dejaron, ¿no? Yo recuerdo que mi papá siempre tuvo camionetas, ¿no? Y recuerdo que cada domingo que íbamos a la iglesia, y la camioneta iba haciendo Willy, ¿no? Iba haciendo así, porque llevaba, entraban 13 a 3, llevaba 20 hermanos, ¿no es cierto? Y estaba Julio y Alejandra allá atrás, ¿no es cierto? No era que en el peso ustedes, nada que ver, simplemente era uno más del... No era que estaban pesados. Y voy así, y en su momento, esa siembra parecía que no llegaba a ningún lado, porque voy decía, lo único que está logrando es destruir la camioneta, ¿no es cierto? La mente humana. Pero nunca dejé ver la fidelidad de Dios en mi casa. Nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó la comida. Y entonces cuando yo tuve mi camioneta hacía lo mismo. Cuando tenía mi auto hacía lo mismo. Íbamos en el auto entraban 6, éramos 8, 10 en el auto. Pero ese amor por decir hago un extra, ese amor por alcanzar a otro, ese amor por preocuparme por otro. Ese amor de decir, mira, nos pasamos, nos vamos y nos olvidamos de todo. Y voy a decir, hay hermanos que se van solos, que no tienen vehículo, así, ¿qué? A ver, dígame, ¿qué hago? ¿Cómo voy? Esa es la actitud del corazón que agrada a Dios, una actitud humilde, pero también servicial, una actitud que está dispuesta a hacer más. No es que le tire un palo a alguien, simplemente estoy diciendo que Dios tiene que corregir y cambiar cosas en nuestra vida si queremos alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. No podemos seguir cantando M aquí como si nada pasara, porque me hace acordar a un primo que tenía antes yo que le gustaba el rock pesado, y en un momento Iron Maiden creo que era lo más liviano que escuchaba, y yo decía en un momento, wow, viste, yo entraba a la pieza y decía, wow, viste, así, y yo digo, ¿qué es lo que dice, no? Y dice, la verdad es que no sé qué dice, pero a mí me gusta. Después, años más adelante, él se preparó en inglés, pero en ese momento que lo conocí de chico, él hacía, viste. Yo decía, ¿qué? Y no sé qué dice, pero está buenísimo. Bueno, y yo me acuerdo que un día me tomé la molestia, fui, llevé una de las letras y hablaba de cómo sacrificar a un hijo, ¿viste? La letra decía eso, cómo sacrificar a un hijo. Estamos hablando de 20 años atrás. De verdad, pero era de así. Decía, ¿cómo sacrificar a un hijo al diablo? Y la letra era así. O sea, no era, se dan cuenta que no era muy liviano lo que escuchaba. Pero me hizo acordar por un momento así, y te escuchaba y así, no sabía lo que estaba cantando, pero el tipo la cantaba. Bueno, a veces sin querer nos pasa eso como iglesia. Estamos cantándole al Señor, estamos diciéndole algo al Señor. Nuestras palabras están diciendo cosas, pero son vacías. Esto que estoy hablando esta mañana, iglesia, es para que examines tu corazón. No es para condenar a nadie, es para que veas la condición de tu vida. Para que veas en qué cosas Dios tiene que seguir tratando. Porque yo creo que todos los que están en este lugar, Dios le ha dado una palabra, una promesa, ha querido hacer cosas con ustedes, pero a veces la realidad de nuestra vida va para otro lado. Entonces, si vos me estás diciendo que querés abrir una obra, quiero verlo en tu vida, quiero verte dispuesto. Si vos me estás diciendo que tenés la carga por hacer algo, quiero verla. Yo como pastor, pero yo también lo he tenido que vivir. Yo lo sigo haciendo todavía y no me molesta venir a acomodar la iglesia. Años atrás lo hice y lo voy a seguir haciendo. No porque sea el pastor no tengo que hacerlo. Me considero parte de esto y me considero que yo anhelo ver que esto no tenga un techo, que esto crezca a futuro. Que esto que está en este lugar sean las bases, los cimientos para esperar a decir, Señor, queremos ver hacia adelante, hacia el futuro, una cosecha de almas. Amén. Quiero ver gente que venga a este lugar, quiero que suceda algo, pero antes de que eso pase, Dios tiene que hacer algo con nosotros primero. Dios tiene que tratar con nuestras vidas primero. Porque si no, cuando venga la bendición de Dios, no vamos a saber recibirla, no vamos a saber contenerla. Y así como viene, se va a ir. Y yo no anhelo eso para esta iglesia. ¿Sabes qué? Es Dios el que pesa los corazones.
No soy yo. Yo puedo ver cosas por fuera, tal vez puedo juzgar porque soy persona, pero en definitiva el que pesa los corazones es Dios. En definitiva, el que ve tu corazón como estás es Dios. Y el que quiere en esta mañana que vos te levantes y levantes tu cabeza y dejes de verte y sentirte como una persona que no puede tomar victoria, es Dios. Yo anhelo verlo en ustedes como iglesia, con mi vida también, yo quiero verlo en mi casa, con mis hijos. Pero es Dios el que anhela en esta mañana que ustedes levanten su cabeza. Hay personas que no pueden salir a flote porque están atascadas a cosas viejas. Y de alguna manera esas cosas viejas te limitan a lo que está al frente. La siguiente placa dice, ¿qué sucede cuando nuestro corazón está lejos de Dios? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nuestro corazón está lejos de Dios? Mira, lo primero que pasa cuando nuestro corazón está lejos de Dios, dice que buscamos defectos en las demás personas. Uno tiende a buscar los defectos en los otros. Y Dios decía en su momento, deja de ver la viga, ¿no es cierto?, que tiene la paja de tu hermano, y fíjate en la vida que tenés vos en la cabeza, no decía que tal vez el pecado era mayor. Dios estaba diciendo y confrontando, diciéndole, tal vez estás tan preocupado en las cosas que hacen los otros que te olvidas de las cosas que yo te estoy pidiendo y demandando a vos. ¿Se entiende? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Vos sabés que en reiteradas oportunidades los fariseos se acercaron a Jesús y le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué están siempre comiendo? O sea, no estaban viendo nada de los beneficios ni de las cosas que Dios decía, estaban más atentos en los defectos de los otros. Es más, no estaban viendo lo que Jesús les estaba confrontando a ellos. Cuando les decía, son sepulcros blancados, manga de víbora que por fuera están hermosos, pero por dentro son huesos muertos. Pero ¿sabes qué estaban viendo? Yo no veía en la condición. En ese momento, si alguna persona hubiera dicho, yo le creo, yo te creo, Señor, yo quiero cambiar esta condición, lo hubiera hecho. Pero a veces, ¿qué hacían estas personas que estaban lejos de Dios? Juzgaban. ¿No te ha pasado en algún momento que cuando tu corazón está cerca de Dios, hay cosas que no estás viendo, que las pasas por alto? Decís, no las veo, sigo adelante. Pero cuando tu corazón está sacudido, empezás a ver muchas fallas en los demás. Y dejás ver las propias tuyas. ¿Qué pasa? Yo digo, Señor, ayúdame nuevamente, encaminame nuevamente que pueda verte a vos. Y me doy cuenta de que a veces la realidad es otra cuando mi corazón está lejos de Dios. Mateo 21:12 dice, no sé si ustedes se acuerdan de esta historia, pero en un momento Jesús entra al templo. Yo lo supe comentar hace unos domingos atrás o hace unos meses atrás. Y en un momento le contaba que Jesús, es el único momento que se ve que Jesús está sacado, ¿no es cierto? Que Jesús está enojado. Y entra al templo y ahora así dice, ¡pah! ¿Por qué? Pero entra a patear todo, tirar todo. ¿Pero por qué? Estaba viendo que en el lugar donde había de ser un lugar de adoración, era un comercio. Y ese lugar ya no era una casa de adoración, sino que era un lugar donde se vendían los sacrificios para que el pueblo presentara delante de Dios. ¿Y saben qué más le enojó al Señor? Como yo se lo comenté la vez pasada, lo que le enojó al Señor era que ese sacrificio debería ser separado por familia. Y un año antes de ir a ese lugar, cada año, vos salías del lugar, ofrecías sacrificio, volvías a tu casa. Cuando volvías a tu casa, empezabas a ver nuevamente el sacrificio para el año siguiente. Y lo empezabas a separar, a cuidar, a alimentar. Te fijabas cuál ovejita era la más linda. Si no tenías plata, buscabas algo más chico, palomino, lo que sea, pero vos siempre lo preparabas. Y estabas atento a decir, Señor, estoy esperando este año que viene, próximo, me estoy preparando para cuando vaya nuevamente a ofrecer un sacrificio, sea de la manera correcta. Pero Dios cuando entra al templo, ve que lo que se tenía que haber preparado en la casa, se lo estaba vendiendo en el templo. Ahora la Biblia dice que eso estaba pasando, pero la Biblia no menciona en qué momento dejó de pasar. En qué momento la gente decidió no preparar más el sacrificio y empezó a comprarlo. Indudablemente dijo uno, ¿viste? Porque cuando en época de crisis, cuando algunos lloran, como dice, otros venden pañuelos,
Entonces uno dice, bueno, mira, he visto un par de mundanos que no traen el sacrificio, se hacen los pasan así, no tiran nada a la ofrenda, no llevan ninguna ovejita. Por ahí sería bueno que tal vez alguno de nosotros vendamos ovejitas ahí. Está bueno, ¿no? Porque por ahí le somos beneficio a la gente. Porque no creo que haya empezado con un comercio grande. Empezó con uno solo. Se avivó y dijo, ah, mira, esto no trae una ofrenda. Lo que vamos a hacer, voy a empezar a vender a partir del año que viene. Entonces, a partir del año que viene, una semana antes que llegara la gente, se iba, armaba su tiendita. Entonces, cuando lo vieron otro, dijeron, mira, este es buen negocio. Por eso la Biblia no menciona en qué momento eso pasó. Pero sí menciona que en algún momento el corazón de las personas estaba lejos del de Dios. No era lo que Dios quería. ¿Se entiende? ¿En qué momento se diluyeron algunas cosas en nuestra vida? ¿En qué momento hemos dejado de ver a las cosas malas y hemos empezado poco a poco a decir, no está tan mal? Me ha pasado a mí en algunas cosas, ¿no? Y entras a ver así, este dibujito no está tan mal, ¿no? Y voy a decir, porque este capítulo que tiene brujos no lo veo. Pero voy a decir, empezás a negociar algunas cosas. Y así empezó esto, ¿se entiende, iglesia? No empezó un día para otro, no es que un día para otro todos estaban todos mal. No. Empezó con uno que aprovechó la oportunidad y empezó a hacerlo. Pero ¿en qué momento a veces en tu vida las cosas que deberían ser de alguna manera inamovibles empezaron a moverse? Las bases que tienen que ser firmes empezaron a ser endebles. Así, bueno, esta foto no está tan mal. Es más, lo que la gente que empezó a ver pornografía dijo, bueno, esta fotito no es tan fuerte por ahí, no me afecta tanto. Indudablemente empezaron a hacer ruido en el corazón y cuando menos te das cuenta, ya no es una foto, ya empieza a hacer un video y ya cuando empieza a hacer un video ya no te conformás con eso y empezás algo más, a más, a más. Porque esto no es que venías cayendo, me tropecé y justo caí en error. Fui infiel a mi esposa. No fue un día para otro. Fue un proceso que el diablo empezó a entretejer en tu vida. Y cuando menos te das cuenta, vos venís caminando, decís, ay, venía corriendo justo, me caí, me tropecé, arriba una vecina. No. O sea, no le vi justo, o sea. ¿No? No, ¿empezó con qué? ¿Cómo es, vecina? Está linda, vestida. Mira, qué vecinita que tengo, no me había fijado. Entonces, cuando menos te das cuenta, vos decís, vecina, acá tiene... ¿Sabe que estaba pensando en usted y justo le traje algo? Vi que tiene corte el pasto, mira, está todo sucio, ahí le corté el pasto. Pero lo hiciste en escondida eso. Y después, claro, en algún momento las puertas se abren. No es que eso venía corriendo, viste, justo estaba haciendo... Esa mañana te levantaste a trotar y justo que estaba tu vecina en la puerta y caíste arriba de ella justo. No. Eso es algo que se va gestando. ¿Pero saben quién gesta eso? El diablo, el enemigo, porque quiere destruirte, porque no se conforma con que vos pelees o converte en medio, te quiere ver destruido, no te quiere ver atado simplemente, te quiere destruir, te quiere matar. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando miramos a Cristo, a pesar de cualquier tormenta, a pesar de cualquier tempestad, como en ese momento en el cual la barca estaba siendo atacada, cuando aparece Jesús en escena, las cosas cambian. Aun cuando Jesús estaba dormido en la barca, por más que pareciera que no estaba, o así, ¿cómo puede ser que ante semejante situación no se despertara? Pero estaba probando el corazón de sus discípulos. Y en el momento justo se levantó y dijo, calma. Y la tempestad se calmó. Tal vez estás necesitando en esta mañana que el Dios que calma las tempestades, que el Dios que hace milagros, venga a tu vida nuevamente y te saque de cualquier situación que estás atravesando. Ramiro, ¿me podrías acompañar con la guitarra? Otra más, dice, los corazones lejos de Dios se ofenden fácilmente. Jesús había revelado el corazón de estos escribas y fariseos. Hizo una aclaración ahí. Quiero aclarar que no eran todos los escribas y todos los fariseos, sino solamente un grupo.
Y Jesús le dijo a este grupo claramente que lo que ellos enseñaban nada tenía que ver con Dios, sino que eran enseñanza de hombres. No sé si ustedes se acuerdan, en un momento Dios les habla, los acusa a los escribas, a los fariseos, y les dice: ustedes están imponiendo cosas grandes en la gente que ustedes mismos no hacen. ¿Se acuerdan? Quédanos libre de señalar con nuestro dedo y acusar a gente cuando a veces nosotros no estamos haciendo cosas. Porque Dios nos va a demandar. La Biblia dice que por lo que nosotros conocemos, vamos a ser medidos. Hay gente que en esta mañana necesita volver a entregar su carácter a Dios. Hay gente en esta mañana que necesita nuevamente rendir su vida a Cristo nuevamente. Si nos está visitando por primera vez, como en el caso de Fabiana, quiero decirte, Fabiana, que también el Dios que realmente hoy hablamos y predicamos es un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo soporta, un Dios que nunca deja de ser, como la palabra lo dice. Y Él siempre es el alfa, el omega, el principio y el fin. Es el Dios que te ama y que murió por vos y que envió a su Hijo para que hoy tuviéramos libre acceso delante del Rey. ¿Sabes qué? El precio que pagó Dios, un precio que pagó no solamente por Fabián, que está acá por primera vez invitándonos, sino a todos los que estamos en este lugar. Ese precio que Él pagó fue por cada uno de nosotros, para que hoy tuviéramos libertad, para que hoy pudiéramos entrar nuevamente a su presencia. ¿Y sabes qué? No permitas que ningún ancla del pasado te frene y te limite. No permitas que ninguna circunstancia te limite a lo que está por delante. No permitas. Levántate. Empieza a tomar acciones. En momentos de dificultad es cuando se ve cuán íntimo estamos con el Señor. Porque cuando está Dios cerquita, yo me doy cuenta que soy un Marcos totalmente distinto. Pero cuando a veces me doy cuenta de que me meto en mis cosas y me olvido por unos momentos, me doy cuenta de que sale el viejo Marcos. Así parece que estaba ahí, no estaba más, pero estaba guardadito. Y eso es lo que luchamos todos los días. Yo me doy cuenta que necesito diariamente rendir mi vida a Cristo. Diariamente necesito decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué momento me estoy apartando, me estoy desviando? Porque vos me estás demandando cosas. Y lo que hace que mi vida sea distinta no es que sea buenito. Es que la presencia de Dios está morando en mi vida. Es que el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo. Eso es lo que marca nuestra diferencia. Yo me doy cuenta cuando estoy bien con Dios, no le doy lugar a las ofensas a veces. Y este número, punto 3, dice: los corazones lejos de Dios se ofenden fácilmente. ¿Te has sentido ofendido últimamente por algo que te pasó? ¿Por algo que escuchaste? ¿Por algo que te dijeron? ¿Por alguna cosa que te juzgaron? Y sí, a uno le duele. No le gusta ser descubierto, no le gusta ser confrontado. Yo por ahí, en algunas situaciones, tal vez en la semana, he tenido que replantear y decir: Señor, necesito nuevamente rendir estas cosas a vos. Porque me doy cuenta cuando el marquito viejo quiere salir, el spinach, me doy cuenta de que me está faltando algo y que tengo que volver nuevamente a la fuente y decir: Señor, necesito nuevamente alinearme a vos hoy. ¿Qué cosas están reflotando en tu vida, no? Estamos bajo presión todo el tiempo. Pero no importa la presión que venga, el peso que tenga, lo que importa es cuán cerca estamos de nuestro Señor. Lo que importa es que tan cerca estás de papá, como dice la Susi. La Susi la nombramos mucho, se va a hacer, en cualquier momento la nombramos pastora del lugar. Eso sí, bueno, que nos gusta tu espíritu por eso. Pero como dice la Susi, al brazo de papá. Yo me di cuenta que necesito eso todo el tiempo. ¿Qué estás necesitando? ¿Estás necesitando ese abrazo de papá? ¿Estás necesitando que Dios nuevamente te abrace y te diga: vení acá conmigo, seas tonto, vení, ¿qué hiciste? No te preocupes, que esto no te aleje de mí. Porque a veces eso nos pasa, nos sentimos sucios, indignos,
decimos, Señor, pero tal vez no soy merecedor de lo que me dijiste. Vos me dijiste que querías hacer algo conmigo, pero me siento como que no soy la persona indicada. No, sí sos la persona indicada. El diablo intenta mostrarte una mentira diciéndote que no sos la persona indicada. Y sabes que como ese papá que yo vengo y a veces por ahí digo, ¿qué hiciste, Dori? Pero por ahí vengo y digo, no, vení, papá. Porque me di cuenta de decir, papi, no, perdóname. Por ahí yo. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón perdonador todo el tiempo. Y así, sí, Marco, así, sí. En un momento Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. Porque antes, en la antigüedad, los judíos simplemente decían, no, se perdonaban 7 veces. Y después de las 7 veces no perdonás más. Entonces vos le podés ofender judío 7 veces. ¿No es cierto? ¿Así? ¿Vos, Carlos, sabés eso? ¿No? Es decir, a los judíos los podés ofender 7 veces. Entonces vos le podés decir 7 macanas y los judíos te perdonan. Pero después de que hiciste las 7, chao. ¿No? Y cuando Pedro le dice, me estoy equivocando, era hasta 3 veces. Hasta 3 veces, David, ¿no? Perdón. Porque Pedro quizás es el macho, el mejor, que era más cerca de Dios, porque en realidad eran 3 veces, hasta 3 veces le podés ofender a los judíos, perdón que me equivoque, hasta 3 veces lo podés ofender, después la tercera vez, chau. Pero Pedro, que es el macho, viste, dice, yo estoy con vos, Señor, viste, ¿cuántas veces tenemos perdonado? 7 veces, nosotros lo superamos por el doble, y dijo hasta 70 veces 7, y Pedro lo quedó mirando como diciendo, ¿no es mucho? A mí no me ofendió 2 veces y la tercera le iba a dejar el ojo morado. No es mucho 70 veces 7, ¿estás seguro, Señor? 7 por 2 de última, 14 no es tanto, pero si no, hasta 70 veces, era decir, incontable veces. Ese es el corazón de tu papá. Ese es el corazón del Dios que nos ama, a pesar de cualquier equivocación, a pesar de cualquier error, a pesar de cualquier falla. No te sientas sucio ni indigno. No te sientas que alguna actitud que has tenido te ha marcado de por vida. ¿Por qué no es así? El corazón de nuestro Papa no tiene fin. Amén. Gracias, David. Gracias. Ese es el Dios que nos ama. Gracias. Así es. Ese es el Dios que mandó a su Hijo a morir por vos a pesar de nuestros errores. ¿Y sabes por qué Él desea sanar nuestro corazón? Vamos a la placa que sigue. Porque dice que los corazones que están lejos de Dios no solamente están afectados, sino que también contaminan. Y vos te acercás a una persona que por ahí está mal y vos terminás diciendo, fa, porque... Por ahí a veces uno, me acuerdo que antes teníamos una costumbre con Gaby, porque en un momento estábamos todo el tiempo visitando nuestra casa. Entonces, venía toda la gente a nuestra casa todo el tiempo. Y por ahí venían personas que voy así. Por ahí terminaba con la Gaby, estábamos así, decía, ¿qué pasó acá? Y teníamos que levantarnos y decir, Señor, fuera, toda la pesadez, porque nos damos cuenta que a veces la gente venía en esa condición. Y el ambiente de la casa quedaba pesado. No te has juntado con alguna persona mala onda, pero ahí no digo que sea mala onda todo el tiempo, pero digo que por ahí tal vez tenga una actitud así, entonces voy a decir, ay, mejor, viste, vos caminás para el lado contrario. Lo que pasa es que a veces es un espíritu, nosotros no vemos esas cosas. Tristemente, a veces somos personas tan carnales que solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero tenemos que aprender a ver el espíritu. Tenemos que aprender a leer lo que está en el corazón de Dios. Tenemos que aprender a leer lo que está en el ambiente espiritual. Porque en definitiva, eso es lo que hace que marquemos la diferencia. Una relación a distancia con Dios, ¿cómo es eso? La siguiente placa. No es que Dios está en mi corazón, ¿cómo una relación a distancia? ¿Sabes que muchos de nosotros nos sentimos como el hijo pródigo? El hijo pródigo cuando comete el error, no sé si ustedes conocen, para los que no conocen la historia, una persona en un momento Dios abre una parábola y cuenta la historia de un hijo que, queriendo conocer el mundo, le pide al papá la mitad de la herencia. En ese momento, hasta que el papá no falleciera, no podían pedir la herencia. Y esta persona va y le pide la herencia al padre. Antes de que muera, el papá le da la mitad de la herencia en contra de lo que él quería y en contra de lo que su hijo más grande quería. Y esta persona va, pero dice que tira todo el dinero. Hace lo peor.
La Biblia dice que estuvo en las peores cosas. Pero en un determinado momento, cuando el dinero estuvo ahí, cuando la pastita estaba todo bien, pero cuando empezó a escasear el dinero, dice que este hombre se encontró en un determinado momento comiendo de las algarrobas de los cerdos. La comida que le tiraban a los cerdos, las sobras que quedaban, se encontraba comiendo. Y en un momento dice que volvió en sí. Y dice, uy, tal vez alguno en la casa de mi papá, un jornalero, una persona que trabaja para mi papá, estaba en la mejor condición. Pero mira lo que dijo en ese momento. Dijo, ¿sabe qué? Un plan hizo. Dijo, ¿cómo voy a hablar? Y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a mi papá y le voy a decir que me equivoque, que la fregué. Hice mal. Y tal vez me perdona. Fue un plan, fue maquinación, pero la actitud estuvo buena. Decir, voy a ir y tiene que reconocer mi error. Y a veces vos sabés esa situación de estar en falta con nuestro papá, hace que por ahí lo tengamos a Dios lejos y nos damos cuenta que no lo queremos tener cerca. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, te das cuenta de que a veces nuestra condición es tan fea, o los pensamientos son tan feos, que no lo queremos tener a Dios cerca. Pero yo te animo en esta mañana que nuevamente le des la oportunidad y tal vez vuelvas en sí y digas, Señor, vos no querés esto para mi vida. Vos no querés que esté viendo de las obras, no querés que esté mendigando nada. No querés que viva esta realidad de mi carácter todo el tiempo confrontándose con cosas. Vos querés algo más, Señor. ¿Cuántos creen que Dios quiere algo más en esta mañana? Pero levanta tu mano así, pero ¿sabes qué? Como una señal de convicción de decir, Señor, yo reconozco que vos tenés más para mí. Porque sabes que el diablo te ha mentido una y otra vez, queriendo que tu condición no cambie. Una foto siguiente, mira, un corazoncito. Un corazoncito rojo, pero también puse algunas cosas negras, porque me doy cuenta de que hay una presión constante de parte del enemigo queriendo contaminar tu corazón. Y la placa que sigue dice lo siguiente en el libro de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabes qué? Dios te está pidiendo en esta mañana, iglesia, que te pongas a cuenta. Que te fijes cuál es tu condición. Que te fijes qué cosas están separadas de Dios. Que dejes de pensar en que ya no podés avanzar hacia adelante. Que le hiciste tan mal que no podés seguir adelante. Es mentira del diablo. Es mentira del diablo. Hoy creeré nuevamente a Dios y levantate y ponete de pie. Y decirle, Señor, vuelvo en sí, vuelvo a la casa de mi papá. Porque mi papá, como decía recién David, una persona que interminablemente la cantidad de veces necesaria va a decirte, hijo, te perdono. Y va a decir, dale, papá, no, hijo, no pasó nada. La gente te marca, la gente te tilda, pero Dios no, dale. Dios no, Dios ve tu corazón. Detrás de todas las cosas que te han pasado, Dios fija su ojo en vos. Amén. Y quiero que ese sea lo que Dios en esta mañana está haciendo en tu vida. Está penetrando lo más profundo, está marcando tu corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa las situaciones. Lo que Él quiere en esta mañana es que vos te levantes nuevamente para empezar a ver las cosas que Dios tiene para vos. Porque sabés que cuando estás con tu cabeza agacha, que eso es lo que quiere que el diablo ya veas, no podés ver hacia adelante. Esta mañana, iglesia, te animo a que puedas levantarte y ponerte en pie nuevamente. Y que tu corazón esta mañana sea una lucha interna. Que no permitas que nada lo contamine, que no permitas que nada lo diluya, que lo apriete, que lo oprima, sino que puedas darle la libertad a Dios para que siga haciendo cosas en vos. No te pongas freno, no te pongas freno. Si en algún momento te has querido frenar y te has visto estancado, hoy Dios quiere darte la salida en la mente para que empieces a caminar en fe y para que le creas a Dios. Quiero terminar haciendo una oración. ¿Por qué no te pones de pie por unos momentos? ¿Sabes que esto es algo personal? Esto no es algo de Marco simplemente, es algo tuyo, algo que Dios quiere hacer con vos. Esta mañana, con una de tus manos levantadas, ¿sabes qué decirle, papá? Vení a mi vida, examina mi corazón.
Si tenés que sondearme, como dice el Salmo 51, Señor, escudriñá mi vida, si hay algo que no está bien. Si en algún momento hay algo que me ha separado de vos, alguna actitud, algo que no ha sido lo correcto, papá, una falla, he tropezado, nuevamente te pedí perdón y volví a caer de nuevo en lo mismo. Yo te pido perdón esta mañana, papá. Y hoy, te doy la libertad para que hagas en mi vida nuevamente. Dice la Biblia, todos los días, toma tu cruz y avanza, y avanza, y avanza. ¿Qué significa? Que tenés que morir a las cosas viejas. Tenés que morir a lo viejo. ¿Por qué? Porque Dios para adelante tiene un futuro de gloria para vos, iglesia. Los planes, los sueños están intactos. Los propósitos de Dios, las palabras que te dijo, Dios quiere esta mañana que las veas y las nuevamente las puedas creer para vos y que puedas decirle, papá, yo te creo a vos. Y Dios te dice esta mañana, las palabras que te dije, los sueños que tengo para vos, todavía están ahí, todavía están ahí. No dejes de pelear por eso, no dejes de avanzar hacia adelante. No permitas que ninguna mentira del diablo atente en contra de tu vida y en contra de tu propósito. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si en esta mañana nuevamente tenés que rendir tu corazón a Cristo, que de tu boca salgan las siguientes palabras. Papá, hoy me rindo una vez más. Hoy te pido perdón. Te doy el lugar que te mereces en mi vida, en mi casa. Nuevamente hoy te permito que sigas trabajando en mí. Si yo te puse una limitación, si te puse un freno, hoy lo quito y avanzo, avanzo, avanzo. Decirle, yo creo que moriste por mí. Yo creo que moriste por mí. Creo que el precio que pagaste alto por mi vida, esa sangre todavía está vigente, esa sangre todavía está fresca, esa sangre todavía te limpia. Esa sangre todavía cubre tu vida. La sangre del Cordero es la que te limpia en esta mañana nuevamente. Nuevamente te limpia, nuevamente te dice, hijo, avanza, 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 avanza. Porque todavía no has visto, tus ojos todavía no han contemplado todo lo que tengo preparado para vos y para tu vida. ¿Sabes por qué está distante eso que Dios te dijo? Porque has dejado de caminar, porque has dejado de avanzar, has dejado de creer. Pero en esta mañana empezá a caminar nuevamente. Empezá a mostrarte Dios. Empezá a mostrarte Dios. Necesitamos hoy nuevamente escudriñar nuestra vida. ¿Sabes qué? Si necesitas hoy algo más de Dios, permití a este lugar, pasa a este lugar. Si necesitas que hoy haga Dios algo más en tu vida, por unos momentos deja tu lugar y vení a este lugar adelante. Y juntos oremos, buscando la presencia del Rey. Ya estamos terminando, iglesia. Ya estamos terminando, pero te animo a que puedas aceptar este desafío una vez más. ¿Y sabes qué? Le puedo decir, Señor, necesito nuevamente que sigas trabajando en mi vida. No quiero dejar que trabajes en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesito que sigas trabajando en mi vida. Digo, esa canción que recién me cantaste, acápela si quieres, cántala. Pero quiero que Dios te use en esta mañana con esa canción. Esa canción me ministró una infinidad de veces. Quiero que en esta mañana, cuando la iglesia esté escuchando esta canción, está en re. Sí, sí. Pero por las dudas quiero que, así acá, pero no importa si sale, pero quiero que la cantes, pero cántala, imparte algo de parte de Dios en esta mañana. Dios. Mi primer amor. Mi primer amor eres tú, Señor. Mi alma
anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Te animo que si no la sabes, la mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Jesús. Yo quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Permite que el Espíritu Santo yo te ministre esta mañana, iglesia. Yo quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. No amarte de palabras y no amarte de